Desde la Misión Cristiana Sendas de Vida, nuevamente les saludamos, que es la iglesia en línea para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con nosotros. Sean todos bienvenidos y gracias por permitirnos entrar allí a sus hogares nuevamente. Y quiero que en este día vayamos allí al libro de Lucas 12:40, que dice de la siguiente manera: Asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¡Qué promesa! Creo que todos los cristianos anhelamos de todo corazón ese evento tan especial. El Evangelio de Lucas nos recuerda que Jesús volverá. Y esta es una invitación a reflexionar y a estar preparados. Aquí nos están informando, porque Lucas nos informa de lo que va a pasar y lo que vendrá. Pero una cosa es estar informado y otra cosa es estar preparado. ¿Está siendo informado y preparado? Él prometió que volvería por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia vestida de lino fino, dice la palabra. Y el lino fino es una tela de textura fuerte y firme. Por eso en la Biblia encontraremos tantos pasajes bíblicos que habla de lino fino. Tiene un significado muy simbólico y espiritual. Entonces el lino fino es fuerte y firme. Y es una tela que es muy resistente y duradera. Por eso es que el Señor viene a buscar una iglesia que sea resistente, duradera, fuerte y firme. Porque no solamente ha sido informada, sino también preparada para ese gran evento. Y la tela, según tengo entendido por la investigación que he hecho sobre el lino, es de excelente calidad. Así que el cristiano debe ser de excelente calidad porque el Señor viene por una iglesia vestida de lino fino, blanca y resplandeciente, dice la palabra, de pureza y perfección de Dios. Él viene por una iglesia determinada, comprometida. Así que si hemos estado desanimados, hemos estado alejados, nos hemos apartado, hemos perdido la fe, cualquiera que sea la situación, es el tiempo de volvernos a Él. Pero de todo corazón, para no solamente estar informados, sino también preparados, porque Él volverá pronto. Preparémonos y preparemos a otros, compartiendo de su salvación, compartiendo de su amor y compartiendo de su fe. Que Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Padre, porque tú nos invita, tú nos habla y yo creo en tus promesas son veraces, son reales, Señor. Yo no sé cómo ni cuándo si estaré viva para ese gran evento, pero sé que partiremos contigo, que partiré contigo, Señor. Gracias te doy, Señor, porque mi anhelo en lo más profundo de mi corazón es que tú regreses prontamente, Señor. Yo te bendigo y te alabo, Señor. Maranata, eres tú bendito por siempre. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.